Este programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la ANTV. ¿Flow importado? Digamos que para los estadounidenses y los europeos, el reggaetón es el rap de los latinos. ¿Reggaetón? ¿Qué es eso? Pues, qué ritmo tan raro. Tiene el maleanteo, tiene el romantiqueo, como dicen los boricuas. Era reggae en español. También tiene la parte de discoteca, la tiradera. Tiene todo como en el rap de los Estados Unidos. Y yo creo que eso fue lo que le pusieron, un maratón de reggae, pero como para abreviar y combinar las palabras, le hicieron reggaetón. Reggaetón. Muchas personas no daban un peso por él y decían, es una moda. Para mí reggaetón es algo que vino y se quedó. Reggaetón. Si vamos a hablar de Medellín, es donde más emisoras de reggaetón hay en el mundo. Si un ritmo pega, lo tomamos como propio. Es por eso que hemos escuchado y producido tango, rock, punk, salsa y ahora reggaetón. Como si fueran nativos de estas montañas. Esto es Flow Importado, Ritmo Pegado. Hasta ese entonces estaba el apogeo del raga. Cuentos de la cripta. La adaptación fue de Jamaica, ¿tú me entiendes? Que es donde está el sonido ese que es pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca. ¡Bum! Pero ustedes lo que quieren es... ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Porquería de canción! Esa fusión del ragamuffin jamaiquino, dancehall, ska, todo eso fue lo que vinimos a hacer. Y de eso renació este nuevo género. El género ha pasado por varias etapas y cada país o cada nacionalidad le ha aportado al género algo. Entonces yo creo que escuché primero los cuentos de la cripta antes de escuchar reggaetón puertorriqueño. Yo quería ser como el Chombo cuando fuera grande. ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita. Obviamente, pues era una música vetada, no nos permitían escucharla. Y había un cantante que me gustaba mucho, se llamaba Vico C. Él fue el que empezó como que con eso del rap en español, era rap en español. Y así sucesivamente pude perder, la gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Vico C era como que el que sacaba la cara por el género en ese momento cuando todo eso empezó, era como que el más reconocido. La música de Vico C y Big Boy entró con fuerza, pero le faltaba conquistar la radio. Mis ojos lloran por ti fue la primera canción en sonar en una emisora de la ciudad, una emisora comunitaria. En la época se llamó Vida Estéreo. Dime si algún día, chica, yo te fallé, cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. Yo programé Mis Ojos Lloran por Ti en 1996. En ese tiempo todavía no se hablaba de reggaetón porque, es más, el nombre todavía no existía. Se llamaba Raga. La canción que viralizó los sonidos urbanos en Medellín en español, al concepto de este servidor. Quieren chorizo y dame tu cosita, ya se cantaban en coro por toda la ciudad. Pero el Caribe colombiano también hacía su parte y el Saiyajin ya le estaba cogiendo el mani a la suegra. Y la suegra decía... Los raperos de cierta época, por allá del 93, 94, 95, fueron los que después del 98, 99, 2000, ya estaban no haciendo hip hop o rap, sino haciendo reggaetón. 1994, ya está muy, muy atrás, no sé vos qué. En ese entonces a mí me decían cerebro atrofiado. Nosotros hacíamos un rap oscuro, le hacíamos como apología más a la muerte, a los espíritus, a los duendes, las brujas. Hasta que amanezca. En ese entonces decíamos que era rap boricua. Hasta que amanezca. Al entrar yo a ser parte de Golpe a Golpe, varios de los integrantes deciden alejarse, recibimos llamadas amenazantes hasta de muerte. Nos decían que éramos unos vendidos, que pasar de hacer rap a hacer reggaetón.
25 horas al día, 8 días a la semana. No, el reggaetón es de niñas, el reggaetón es de locas, decían cosas así, ¿sí me entendés? El reggaetón es una basura, el rap, que la cultura, que esto. La primera canción de reggaetón que yo escuché fue, creo que fue Dembow de Wisin y Yandel en un programa que se llamaba The Roof. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el Dembow, 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 Dembow. Estaba Telemundo o Mundos, que era donde presentaban jams, y The Roof. Esos dos programas fueron fundamentales en que entrara el reggaetón y que personas como el Gurú, que fue, digamos que ese primer personaje que se atrevió a ponerlo en radio, lo vieran en algún lado y dice, acá hay un movimiento. Yo venía escuchando música muy fuerte, acercándose a ese, a lo que era prácticamente reggaetón, pero era DJ Nelson, La Factoría, Aldo Ram, intérpretes de Panamá. Todavía eran cassettes. Eran cassettes para esos tiempos. Y se regaban así mismo. Uno se lo prestaba al otro, el otro lo grababa. Otro, era así como bien underground, así. Y entre ellos estaba Daddy Yankee, que sí fue de los que comenzó con esta vuelta de lo que es reggaetón. Cosas que pasan en el barrio fino. Nuestra ciudad, los jóvenes inmediatamente se contagian musicalmente de las cosas. Así pasó con el tango, pasó con la salsa, cuando venía desde Puerto Rico y Fruco, tan se fue, Galé, todo eso. Igual empezó a suceder con lo del reggaetón. La primera vez que escuché un reggaetón, no, yo creo que fue como a los 11 años. Y me acuerdo que la primera miniteca que hicimos, empezamos a poner la del Dembow, la gasolina, latigazo. Y cuando escuché a Daddy Yankee con latigazo, precisamente, y de ahí ya como que me entré muchísimo ya a ser un fanático absoluto de Yankee, que, o sea, escuchaba todas sus canciones, lo seguía en todo lado que se pudiera, MySpace, porque en ese momento no había ni Instagram, y fue Yankee realmente el que me inspiró a decir, wow, yo quiero ser como él. Algo se estaba moviendo en estas calles, algo con mucho flow. Medellín seguía siendo bailable y en muchos colegios de la ciudad la hora del descanso la acompañaban con reggaetón. Los fines de semana los adolescentes frecuentaban las tan famosas discotecas de menores. Era el momento del ranchenato en todo su furor. Y el perreo llegó a la radio. Pues ahí fue la época del merengue house con Ricarena, con Proyecto Uno. Ahí fue cuando entonces apareció ese tremendo bajo del reggaetón. El Gurú fue el primero que puso reggaetón en rumba. Reggaetón. O sea, aparecieron tres angelitos de 11 y me insinuaron que colocara reggaetón. Reggaetón. ¡Ay! Ellas se aparecieron con un CD en el cual estaban artistas como Daddy Yankee, Tego, Ivy Queen, Wisin y Yandel. Yo cuando escuché esa música me pareció horrible. Reggaetón. Sin embargo, me llamó mucho la atención que ellos se movían cadenciosamente con ese golpe, con ahí abajo. Ahí estaban pues perreando, se llama el perreo. Daddy Yankee Joe, dame un latigazo, ahí. El crudo del sabor. A las 10 de la mañana de un lunes del año 2001, coloqué la canción El Latigazo de Daddy Yankee. ¡Ta! Se va esa canción. La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide, dame un latigazo. Ella se está buscando el fuetazo, dígala, coge un latigazo. Mucho látigo en esos días a los oyentes con la canción Latigazo de Daddy Yankee. Porque él emplea mucho esa palabra, semáforo. ¡Juepucha! ¡Vamos, Gurú! ¡Ah! Eso, sin nervios. Yo era, digamos que, el DJ acompañamiento del Gurú en ese momento. Los dos teníamos muy buena química porque éramos los dos muy locos. Al mediodía quiero que me acompañe a todos los oyentes con los clásicos más clásicos del reggaetón. ¿Listo? Empezamos a pedirle opinión a los oyentes de cómo les parecía. Ya
no llamaban a pedir los géneros que colocábamos, sino que siempre era una voz por allá de un adolescente. Gru, póngame Ivy Queen, Gru, póngame Daddy Yankee, Gru. Ya en ese momento estaba sonando Daddy Yankee muy fuerte, ese fenómeno que empezó, sí lo empezó el Gru. Mis amigos, en el ranking de la emisora está en primer lugar esta canción de Don Omar que dice... Dile que bailando la conocí, cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver, cuéntale. ¡Gonzalo! El Gru te ama. Eso era de party en party, si nosotros los que hacíamos los party. ¿Quiénes eran los integrantes de la agrupación Tres Pesos? Rodrigo Cardona, Sean, Johnny Andrés Zapata, Tío, y Julio César Osorio, Buche, el más pesado. ¡Oh! Bueno, mi gente, buenas noches, Buche, el más pesado, integrante de los Tres Pesos. Fuimos pioneros en Colombia, impulsamos mucho el medio. Y los pelados acá empezaron a crear también grupos, apareció Tres Pesos. Nosotros hacíamos reggaetón, llamándolo reggaetón. Los puertorriqueños ya lo estaban denominando así y quisimos incursionar en él, haciendo la primera canción que se llama Candela. ¡Suéltalo, DJ! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Felices! Nace más o menos en el año 2002. Para mí, la más grande del grupo se llama Sin Ti, porque todo el mundo, uy, me acuerdo en la excursión, uy, me acuerdo cuando se la dediqué a mi novia, uy, me acuerdo de esto. Entonces, siempre el grupo se inclinó por hacer más la música romántica. Si tú me saltas, no sé quién soy. Sé que no estás, estoy lleno de duda. Porque te fuiste, mi alma se pregunta. Noche de desvelo, mi corazón la huya. Estás pidiendo a gritos entender la actitud tuya. Y las emisoras apoyaban mucho era al artista de afuera. La verdad, no había como una vista agradable hacia el producto que se estaba trabajando acá. Se veía poco profesional. Alexander DJ. Y entonces ellos, pues así, me imagino que con las uñas, hacían sus producciones. Obviamente sí, les faltaba mucho. Pero nosotros no creíamos en el reggaetón de acá. O sea, nosotros dijimos, no, pero es que, papi, eso no es de acá. Entonces, como que no te creo a vos haciendo eso. Está un poco contra la pared, porque venir una disquera internacional, una multinacional, y decir, vea, tenga esto grabado en Puerto Rico, en Miami, con toda la tecnología del caso. Y pues los muchachos acá grababan en sus estudios, yo podía decir que de garaje. Ya, Jenny. Julia. Ay, cuando lo veo por su televisión. Ay, cómo está de carne. Mala mamá, mi hijo. Buen amor, que Dios me bendiga. Saludos a la mamá y al papá, yo. Chao. Yo creo que la palma era por allá hasta el segundo piso. Cuando estén, digamos. La Casa de la Palma o la Palma Production es el lugar donde empezó todo este sueño. Nosotros decimos que los primeros pinos del reggaetón colombiano. La Palma. Y esta fue la casa donde tuvimos nuestro primer estudio de grabación y se fue forjando esa familia entre muchos artistas, entre mucha gente. Antes de La Palma estuve en el estudio de Junior. En mi primera canción de reggaetón la grabé allá. Y si vamos un poquito más atrás, grabé con Tres Pesos, en el estudio de Tres Pesos, en el estudio creo que era el estudio del Tío, pero después ya La Palma Production es donde encuentro como esos aliados. ¡Mami, grande liga, papi! ¡Mami, estos son mis amigos! Le decían manicomio 9017, la nomenclatura. De hecho, yo lo tengo tatuado en el cuello, la nomenclatura. Y otros le decían la Casa de la Palma. Luego bautizamos el estudio como Palma Production. O sea, no. Como no, ahí que estamos entonces, ahí el sueño del pollito con el huevo.
Ah, sí. El estudio empezó como una necesidad de Pequeño Juan y Mr. Deck con el Guajiro de hacer música. Al principio éramos nosotros tres, pero como no existía ningún estudio de reggaetón en Medellín, se fue regando ese voz a voz entre la gente de que en Robledo La Pola había un estudio que hacía reggaetón. Recuerdo que en la universidad conocí a un pana que tenía una pinta así más urbana, más musical, por decirlo de alguna manera. Entonces lo convidé a mi casa, escuchó y le gustó y me dijo, tengo un man que hace lo mismo que vos estás haciendo. Ese pelado es muy teso y ya trabaja con una agrupación. Y yo dije, ¿agrupación? Y resulta que ese personaje termina siendo Mr. Deck, uno de los dos vocalistas de Golpe a Golpe, pues que se convirtió en mi familia durante mucho tiempo y ahí en adelante. O sea, venía gente de Manrique, Aranjuez, Castilla, Bello, Itagüí, San Antonio de Prado, Caldas, San Cristóbal, Don Matías, Río Negro. A pie, crucé dos barrios hasta llegar allá. Robledo, La Pola. Bueno, tú llegas allá a la cancha y cuando pasas al frente de la cancha y donde veas una palmera muy alta. Recuerdo que ese siempre fue el indicativo, es más, en las canciones siempre, desde la Casa de la Palma, siempre fue como la promo del estudio. Desde la palma. Con Alexander DJ, con el Deck, Mr. Deck, Daniel de Golpe a Golpe, Juanito, El Coste, Dido, que en paz descanse, también iba por allá. Dominic Pérez también iba por allá. Granchester iba por allá. Todo el reggaetón de Medellín realmente tomó una forma, entre comillas, como industria, desde La Palma Production. Ya, es que el que no grabó en La Palma no tuvo como su patadita de la buena suerte. Ahí ya fue donde todos estuvimos conociéndonos. Allá llegaba gente de todo Medellín. Yo conocía pelados que se iban caminando hasta allá. Cuando nosotros empezábamos, cobramos 30 mil pesos la pista y 30 mil la grabación. Teníamos tres citas al día. Imagínate cómo funcionaba. Era reteso. Cada cita era pista, grabación, edición y entregar canción. O sea, tenía que entregar tres canciones al día. ¿Bien o no? Más parce. Más papá. Vamos. Todo bien. Vamos. Parce, gracias a Dios. El último que me hice. Sí, ese todavía. Estuvo el último. No, no. ¿Qué dice? Kings, más. Dios lo bendiga. Este carcel. Oye. Hey, teacher, what's up? Tres Pesos, impulsando el género reggaetón aquí, fue un boom total. Estuvimos en casi todos los municipios de Antioquia. Dijimos, no, hay que crecer. Vamos para Colombia. ¿Dónde está el epicentro de Colombia? Bogotá. Con el agravante que nos vamos un mes y nos quedamos un año. Entre 2004 y 2005, digo yo más o menos, y tuvimos la oportunidad de compartir, digamos, musicalmente, por supuesto, con Joe Arroyo, que hicimos que se metieran en el reggaetón. Y era algo cómico porque los dos primeros grupos de reggaetón que había en Medellín entraron con una rivalidad de inmediato hasta que empiezan a llegar otras agrupaciones. Don Chester y JT, los Full Arabitian, por ahí son Aprieta, los Babies. Y estas otras personas llegan con una mente más abierta. También hay unos que venían de la escuela del hip hop, empezamos a hacer amistad y ahí conformamos la primera agrupación de un colectivo en Medellín que se llamó Colombian Flow. Mientras que Tres Pesos siguió su camino solo, sin querer compartir con nadie. Por lo menos Tres Pesos no se colaboró con otros artistas acá. En ese momento, Golpe a Golpe, Tres Pesos, y se estaba logrando meter así filtradito Fusión Perreo. Esos tres eran los chachos locales de acá, los fuertes. Vengo ahora con más sentimiento. Porque no crees en mí, ma. Buscándote, esto es lo que soy. Me volví reggaetonero, me colocaba esas camisetas puertorriqueñas que usaban ellos cantando reggaetón. Me sobraron botellazos, agua, de todo. Pero todo eso me tocó a mí para abrir ese camino. El gurú es ese primer personaje que la radio decide tocar reggaetón. Pero no había ningún artista colombiano que estuviera sonando en la radio. Entonces nosotros fuimos a tocar las puertas de la emisora en ese momento que estaba dirigida por el gurú.
me tocaba decirles que les faltaba. Uno así le diga a la novia con mariachis y con flores que no la quiere, eso es simplemente es un no. En fin, decían que yo estaba embelesado con la música de Puerto Rico. Casualmente, un montón de personas que estaban también haciendo música por esos días le sucedió como cosas parecidas. Entonces, nos dio la locura en ese momento, como veíamos que existía la tiradera, de hacerle una tiradera al gurú. ¡Qué pena, gurú! ¿Quieres enriquecerte con música ajena? Vuelve a tu guarida, rumbo a tu condena. Tocando tarima no te da ni pena. Y tierra y ponte alerta, tirando poco a poco esa lírica violenta, que cuando el gurú habla todo el mundo se lamenta. No se da cuenta, gurú pleta. ¡Córtenle la lengua! ¿Cómo así que los pelados de Medellín se reunieron a tirarle al gurú? ¡Córtenle la cabeza! Yo empleaba muchas cositas de las caricaturas. Yo he sido muy caricaturesco. Dale hasta abajo, dale hasta abajo. Colombia Flow se formó el relajo. Colombian Flow precisamente surge de esa unión. Desde esa unión de la tirar al gurú. Nosotros, de hecho, ya más adelante nos encontramos con el gurú y él nos entrevistó y uno se ríe de esos momentos y son cosas que pasan en algún esa, momento. Esa efervescencia de la juventud. ¡Pela, pela, pela! ¡Toma, toma, toma! La Universidad de la Calle llega despuesito del cuento de Colombian Flow. Realmente eso, otra unión. Que éramos Golpe a Golpe. Mike Cortez y Music Men. Que Mike Cortez en este momento es Raycon. J Balvin, que en esa época era José, no tenía nombre artístico aún. El Tigre, sigue siendo El Tigre. Esos éramos la Universidad de la Calle. Puerto Rico, Cuba, lo que sea, pero Colombia también es calle, man. Y precisamente le pusimos ese nombre, la Universidad de la Calle, porque muchos ya empezamos la universidad, pero dejamos la universidad por dedicarnos a la música. Yeah, yeah, yeah. Y sé lo que la quieres, yeah. Para unos Jesucristo y para otros el diablo. Esos manes para arriba todos para arriba y yo mirando todo ya desde la barrera como se dice. Yo hoy en día en mi emisora coloco desde Corralero, Lisandro Mesa, ¿saben? Hasta J Balvin, Calidosito y Maluma. Yo soy el gurú del sabor, así que aquí estamos. Lo que yo manejo es una zozobra musical. Cumpliendo la misión que Dios nos encomendó, llenando de corazón, de emoción, de pasión, de dicha, de sabrosura, de placer. ¡Ay! Y esto es... Ahí está tu música, ahí está vibrando. Aunque hoy el reggaetón se escucha y se ve por internet, las emisoras de Medellín siguen siendo muy importantes para la difusión de la música urbana. Al punto que es la ciudad en el planeta con más emisoras radiales dedicadas al reggaetón. Ya lleva más o menos 15 años de estar sonando reggaetón y cualquier padre de familia va a saber quién es Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, o ahora J Balvin, Maluma, los que quieran. Hoy en día ya no tanto se dice el reggaetón, pero ya sé que el género urbano, listo, y ahí están los duros, ahí está J Balvin. Saludito ahí para el Galidoso. La buena, Cucho. Anteriormente esto era una tienda, era una panadería donde nos reuníamos, era ese punto de encuentro de todos los amigos donde llegábamos a comer encarcelados. Era como un pastel de queso con arequipe y guayaba, pero con unas linecitas así se veían sabrosas. Entonces era como ese punto donde nosotros soñábamos y empezamos a visualizarnos en un futuro y a decir, bueno, ¿qué tal si esto nos funciona? ¿Dónde se ven en tanto tiempo? Nos parchábamos allá siempre en la panadería de la esquina a soñar el pancito el combito que era el pancito con la gaseosa y el rollito, y me acuerdo que nos sentábamos ahí todos a soñar como que cuándo será que nos escuchen en la radio, cuándo será que viajemos, que montemos en un avión, que nos conozcan. Esa panadería, esa tienda ahí al lado de Mr. D, comprábamos, cuando estábamos en las mejores, comprábamos arroz chino para todos y eso era pues como si fuera ya... La rompimos. Y era muy común que pasáramos y la gente se burlaba. Ay, bebé, ahí va Wisin y Yandel. Allá va Don Omar. Daddy Yankee, Nicky Jam. Entonces lo hacían como en son de burla.
y pensaban, estos tipos están locos, pero luego con el tiempo ya empezaron a ver, wow, mira, esta gente ya está trayendo artistas internacionales para acá, acá venía Yagaimaki, Alberto Style, una cantidad, Aldo Ranks, una cantidad de artistas que eran fuertes en ese entorno, entonces la gente dice, wow, estos locos van en serio. El reggaetón es un ritmo prestado, un ritmo que llegó aquí y se quedó para dar inicio a una industria musical. Eso es flow importado, ritmo pegado. Este programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la ANTV.